con una larga tradición histórica eh, de mecenazgo cultural y que, que, bueno, que busca cómo mantener vigente y permanentemente actualizado ese concepto, ¿no? un poco en la línea de lo que venía ahora diciendo Ainhoa. Eh, tanto el patrimonio cultural como el mecenazgo en todas sus formas eh, son absolutamente contemporáneos, pero a veces tenemos el problema de que en la opinión pública resuenan de, de otra manera. ¿no? Eh, muchas gracias al Ministerio de Cultura y Deporte y muchas gracias a la Fundación Cataluña Cultura por eh, invitarme a participar en esta primera mesa. Mi objetivo es contar muy brevemente qué es la Fundación Magba y quiénes somos y qué aportamos al, al museo. Para entender quién es la Fundación Magba. La Fundación Magba um, no es un ente abstracto, son personas. Es un equipo muy pequeño porque entendemos que la estructura tiene que ser pequeña, el cometido es captar recursos para destinarlos al fondo, somos un equipo de cuatro personas. Y detrás están un patronato que nos apoya, que cree firmemente en que eh, Barcelona tiene que tener un museo de arte contemporáneo, junto con la colaboración tanto de empresas como particulares. Actualmente contamos con el apoyo de 100 particulares, son personas que a diferentes niveles nos apoyan anualmente, eh, renovando las colaboraciones anuales, y de 50 empresas. Es un conjunto de empresas y de individuales que quizás no es um, grande, pero sí que las aportaciones son de un nivel medio alto, tenemos diferentes niveles de aportación, siguiendo el modelo que en los años 80 creímos que era el espejo. A donde deberíamos eh, referenciarnos, que era el modelo americano o anglosajón, de diferentes niveles de aportación y de crear estructuras eh, para contraprestaciones, que si bien parecerían um, estereotipadas, lo que siempre buscamos es hacer, um, conseguir una relación muy tailor-made, es decir, pedimos a las empresas entender realmente qué están buscando cuando piensan en colaborar con nosotros. No es un yo te doy el dinero y toma esto a cambio, ¿no? Tantas entradas, tantas visitas, una cosa de esto, y me olvido de ti y nunca quiero saber nada más de ti, excepto a final de año que te tengo que pedir la renovación, sino que realmente nos interesa que vengan, que participen, que nos conozcan, que vengan sus empleados, que vengan uh, sus clientes, que, que sepan que pueden uh, contribuir con la innovación, con, uh, con el diseño, con la vanguardia, que pueden incorporar todos estos valores a su empresa. ¿Por qué? Pues porque nos interesa difundir lo que hacemos, nos interesa acercar el arte contemporáneo también a todas estas personas que están con ellos pero sobre todo para involucrarlos. Creemos que la labor que hacemos la hacemos gracias a ellos y es importante que se sientan implicados, que se sientan parte de, del museo y parte de la fundación. Hola, buenos días a todos. Es un gran placer para mí poder estar aquí hoy y poder eh, comentar un poquito nuestra experiencia, la de la Fundación Barrié, eh, en relación al mecenazgo y a la restauración del Pórtico de la Gloria. Por lo tanto, agradezco la oportunidad. Eh, la restauración y conservación del pórtico de la gloria antes de, de entrar digamos en más detalles creo que es fundamental eh, hacer una breve presentación de la institución que represento la fundación maría de la maza es una fundación gallega patrimonial creada en 1966 por el empresario y el emprendedor pedro barrié de la maza. Eh, él la hizo a la fundación, la hizo heredera universal de su fortuna. Eh, también su hermana más tarde siguió estos pasos. Tras su fallecimiento en 1971, fue su viuda Carmela Arias y Díaz de Arábago quien asumió la presidencia. Fue una mu mujer excepcional quien dedicó su vida a la fundación y a Galicia. En en el año 2009, tras el fallecimiento de la, de la anterior presidenta, eh, la presidencia fue asumida por su sobrino José María Arias Mosquera. La Fundación trabaja en cuatro áreas eh, de, principales, eh, cultura y patrimonio, acción social, educación y ciencia. El compromiso de la Fundación Barrié con el patrimonio es absolutamente firme desde sus inicios. Es así que dentro del área de cultura y patrimonio hay una línea estratégica de conservación y recuperación de patrimonio, sea material o inmaterial. Y a lo largo de los años se ha trabajado en muchísimos proyectos. Pero no cabe duda que el proyecto más importante, digamos, es el Programa Catedral de Santiago que engloba la restauración y la conservación del Pórtico de la Gloria y su entorno, eh, siendo los promotor, promotores la Fundación Catedral de Santiago y la Fundación Barrié, y en colaboración con el Instituto del Patrimonio Cultural de España, eh, perteneciente al Ministerio de Cultura y Deporte y la Junta de Galicia. Eh, este proyecto se ha llevado a cabo gracias, a, gracias al mecenazgo exclusivo de la Fundación Barrié, que ha invertido 6 millones de euros en ello. Voy a hablar de un proyecto muy concreto que se llama Bailando un Tesoro y me gustaría empezar la exposición con la proyección de un vídeo. <music> La primera herramienta con la que los niños van a poder descubrir jugando la danza española. El videojuego para el Ballet Nacional es una manera de llegar a una generación con la cual no tienen contacto por otros medios. Llevamos un tiempo trabajando en un proyecto pedagógico con la edición de un libro que se llama Bailando, Bailando un Tesoro. Hemos hecho luego la versión digital y ya retorciendo un poco más la, la rosca, pues pensamos que, que el videojuego... Cuando Antonio Najarro empezó la dirección en el año 2011, no existía un departamento de relaciones públicas y mecenazgo que nosotros creamos. Eh, la idea de ese departamento en un principio eh, tenía, digamos, dos vertientes: una era captar fondos para proyectos específicos y la otra, muy importante, desarrollar un proyecto pedagógico. Continuamos la jornada con la mesa dedicada a ejemplos internacionales de mecenazgo y patrimonio cultural. Hemos escogido tres ejemplos que proceden de tres países con una tradición filantrópica muy diferente y que a su vez representan tres formas distintas de fomento del mecenazgo cultural. Thank you. I'm really happy to be here to talk about La italy y to meet all of you because I realize that um, if we can all work together. we can really do amazing things um, we started as a crowdfunding platform as you saw in the video that was explained um, because we wanted to give back to italy especially in a time in italy and rome in particular there's a lot of complaining and giving the blame to the politicians and we thought all of us need to do something just a small thing to give back we we're a young organization. Uh, 2014, we started, so we needed to build trust and credibility, especially working with the uh, public administration. And so, obviously, Richard Hodges, um, he opened a lot of doors for us. When I went to see the director um, of Pompeii, the archaeological site, and I told him Richard was our president, he said, "Okay, what do you want to do?" And so it was an experiment. Pompeii at the time didn't need crowdfunding, but they thought this could be a fun thing. So that was one of our first projects, and it was thanks to Richard. Crowdfunding for cultural heritage is, like I said, really hard. It's hard because we're doing things the right way, it's really important for us. So we, um, we had either approached some people through our contacts in our organization, or people approach us. So we ask them to um, come up with a proposal. We have a protocol um, uh, format on our website, and they have to show us that they have authorization from the government or the cultural authorities to do a restoration project. And so then, once once this has gone through, we. Have a contract with them. We want to guarantee our donors that, um, that the money will be going to the right place. And anyway, it's important to have a contract with the public administration. And then we launch, we launch our project on the social networks. So, being um, specific to cultural heritage, um, we're not generalistic. We don't just have. We don't have a lot of projects on our website because we we have to go through a really um, long process in getting each project and the other thing that's a challenge for us is different than if you were to put up your own project on a crowdfunding website and you would you know share it with your family and your friends and you get everyone to donate we're doing this through our small group, but we're counting on the owner of the site whether it's Pompeii or la Rome University qui était en train de creuser près du Colisée, nous comptons sur eux pour partager avec leurs gens. Et c'est très nouveau pour l'Italie. Et donc, ils ne savent pas comment le faire. Je tiens à remercier le ministère de la Culture et des Sports espagnol, Madame la Directrice Générale, et la Fondation Catalonia Cultura, avec laquelle j'ai eu l'occasion déjà de travailler. Euh, D'avoir euh, invité le ministère français de la culture à cette euh, rencontre très intéressante. Alors, moi, je vais vous parler de trois choses. Je vais vous parler de la législation française en matière de mécénat, euh, dont vous verrez que vous comprendrez pourquoi elle est. Nous sommes très sollicités de par le monde pour euh, en... l'expliquer. Euh, la deuxième chose, c'est euh, le développement du mécénat en France, euh, notamment du développement le, le développement des petites et moyennes entreprises comme mécènes, et puis le développement d'un mécénat populaire en France pour la culture. Et puis, en dernier lieu, je vais vous parler de, des débats qui ont lieu actuellement en France, dans le monde politique et dans les ministères, à propos de cette législation qui a un coût évidemment pour l'État. Un impact de la loi Yagon. Euh, avant, en 2002, on dénombrait environ 2000 entreprises mécènes en France. Alors, pas mal d'entreprises, de grandes entreprises, il n'y en a pas tant que ça, euh, qui donnaient l'exemple, hein. un peu sur le modèle américain, encore qu'aux États-Unis, la, enfin, le, le, la corporate philanthropy est beaucoup moins développée que le giving, que le, les dons individuels. Euh, Maintenant, 68 000 entreprises qui utilisent la législation. Donc, un développement du mécénat dans l'ensemble du tissu économique, ça c'est très important. Et beaucoup de mécénats pour le patrimoine, pour la vie culturelle, euh, parce que, et je crois que c'est un argument essentiel pour faire adopter une loi mécénat, la culture, c'est de l'économie. Donc ça fait polémique dans notre pays et nous avons entamé une... Euh, une réflexion qui va durer quelques mois, là, jusqu'à dans la cadre de la préparation de la loi de finances pour 2020. Nous allons voir comment nous pouvons euh, aménager cela sans toucher euh, à cette loi mécénat qui, euh, comment dire, intéresse tout le monde. Before I start presentation, I have a question for you. So look up from your phones, look at me. How many of you in the room have actually backed a crowdfunding campaign? How many of you tried supporting someone? Show of hands. All right actually not that many. how many of you have tried fundraising for a project through crowdfunding? Very few, okay, so top tip from today the best way to learn no actually the third best way to learn about crowdfunding is listen to me. second best way is try and back someone with some money, and the very best way is to try to raise some money yourself. so I think forget everything I'm saying just, just Try and do it yourself. So, every year we did this market study working with the whole UK uh, industry on how much money they turn around in terms of loans, donations, investments. And you can see this kind of rapid transformation of finance, right? So, 2012, it was nothing. 2015, it's 10% of all small business <coughs> loans in the UK, 16% of how startups are kind of uh, invested in, and so on. Um, and it's really transformed the world of banking and finance. And it's starting to take increasing kind of, uh, um, kind of markets in, in the world of giving. Um, and as part of that, we've also seen big banks, traditional investors try to work alongside the crowd in, in the private sector in terms of investment. As part of that, we also want to understand what does it mean when that is happening within the social sector, civil society, arts and philanthropy. And uh, we've been lobbying quite hard for uh, an experiment on this. And we're really happy to see the UK Department for Culture, Media and Sport uh, launch this uh, pilot where they mentioned Nesta as the kind of lead partner, working with the Arts Council of England and the Heritage Lottery Foundation, the two biggest funders of arts and heritage in, in the UK, on a pilot that would test out match crowdfunding for arts and heritage in the UK. And this is the, the sign of the, the kind of the scheme. So imagine you have a traditional kind of crowdfunding uh, platform. And we set out that there is a heritage element with one fund and an arts element with, a, with another fund, and then people could pitch projects. The way we designed it is that the funders would not look at projects unless they, has, unless they had 25% commitment from the crowd. What that did was that we saved funders a lot of work because basically the crowd filters out all the crap projects. There's a lot of, if you, if you spend a day browsing around a, crap pla uh, a crowdfunding platform, you'll see a lot of really, really, really bad ideas. So this is stuff that I care the most about. So what happens beyond the money? So 85% of the project owners they said that we had some sort of non-financial contribution. Uh, three and four, for example, said that they, after the campaign ended, had more support for their project. So, for example, through getting uh, new partners, collaborators, uh, local uh, kind of peers. Uh, but also, for example, uh, we asked uh, backers, and 12%, which is think, quite a high number, said that after giving money, they offered to volunteer with the project. So, it kind of increases not just the financial support for projects, but also kind of day-to-day -day volunteering and kind of long-term engagement. Eh, para mí es un honor estar aquí entre vosotros y sobre todo eh, eh, compartir con estos expertos un tema que ellos conocen muy bien. Eh, creo que todos conocéis quién son, pero por si acaso voy a recordar brevemente eh, cada uno de los que nos acompaña aquí. Eh, como ha dicho Robert Ford. En Francia la palabra crowdfunding lógicamente no lo utiliza porque de, prefieren utilizar otra palabra que se utiliza en el contexto en su idioma. Y aquí vamos a hablar de, de financiación participativa. Y por lo tanto tenemos aquí a tres expertos que nos van a, a acercar el tema. Bueno, muchas gracias al, al Ministerio de Cultura y Deporte por invitarme a esta, esta exposición, a esta jornada que está siendo muy, muy interesante y estoy aprendiendo un montón de mis colegas. Eh, nosotros efectivamente empezamos este año a trabajar en crowdfunding. Llevaba mucho tiempo el director gerente pidiéndome que lo hiciera y a mí me daba mucha pereza, la verdad, me daba mucho agobio porque el Museo Thyssen, eh, no sé si todos lo sabéis, es un museo completamente público, pero mucha gente tiene la idea de que es un museo privado o semiprivado por, simplemente por la idea de que, bueno, por el hecho de que el nombre de una persona está en, en, nuestro, en nuestro título. ¿no? Entonces, aunque el museo es el museo nacional, además desde hace poco, eh, Thyssen-Bornemitz, lo cierto es que es la colección del Baron Thyssen que fue comprada por el, por el, por el gobierno español. Y luego, además, tenemos, eso sí, eh, una parte de la colección de la baronesa Thyssen en depósito. Luego también eh, tuvimos bastante cuidado con el marco fiscal, con conseguir que cada uno se llevara su, además de, de manera inmediata, se llevara su certificado para, para Hacienda. Eh, la verdad es que la ley que tenemos ahora de hasta 150 euros nos ha, nos ha ayudado mucho en esto. Nosotros somos, somos, somos Bercami. Bercami significa Amor por la Creación en Esperanto. Y bueno, lo fundamos mi padre, mi hermano y yo, que soy, yo soy doctor en física, como decía Néstor. Mi hermano es historiador del arte y mi padre es biólogo. Así que tres formaciones muy distintas, pero que al final. Lo que éramos era muy apasionado creatividad y por eso decidimos pues esto ponernos manos a la obra y crear esta herramienta que ayude a conseguir financiación para proyectos creativos y culturales gracias a las aportaciones pues esto de muchísima gente ¿no? entonces llevamos ocho años uh, con bueno con la plataforma en marcha y lo que nos dedicamos es esto al crowdfunding de recompensa voy a daros algunos ejemplos para ver distintas aplicaciones posibles de una campaña de crowdfunding y también pues, esto, cómo ha conseguido esta implicación. Entonces, para empezar, pues, un proyecto de la ciudad, ¿no? que es uh, la restauración de, de los murales de una capilla del monasterio, del monasterio de Monastida de pedraves de Barcelona. Y en este caso, pues, esto consiguieron casi 31.000 euros para la restauración, pagaron pues, buena parte de la restauración con esta campaña de crowdfunding y lo que ofrecían eran, digamos, experiencias muy relacionadas con uh, esta restauración. Entonces realmente nosotros uh, creemos ¿no? que, que esto, con una campaña de crowdfunding sin recompensas, o en que las recompensas son realmente solo una desgrabación, realmente sirve solo con el objetivo de conseguir, uh, pues esto, dinero. ¿no? Pero si realmente planteamos recompensas originales y participativas, como algunas de las que os comentaba, Conseguimos ir más allá, conseguimos implicar al público ¿no? con nuestra actividad, creamos lazos mucho más estrechos con ellos y sobre todo pues un sentimiento de pertenencia con aquello que están ayudando a hacer realidad. ¿no? Con lo cual esto realmente es una inversión de futuro para la institución. ¿no? no es solo que hemos conseguido dinero una vez, sino que tenemos una serie de personas que están realmente muy involucradas con, con nuestra institución o con nuestra actividad. Bueno, eh, muchísimas gracias por supuesto por la invitación y yo también he aprendido muchas cosas esta mañana, pero como no sabía muy bien el público al que me iba a enfrentar y, sobre todo, no sé muy bien quién conoce Hispania Nostra de todos los que estamos aquí, que yo creo que no es mucha gente, eh, he traído una. Tengo en total 12 diapositivas, o sea que pretendo ir muy rápido y voy a aunar en lo que tiene que ver en la relación de Hispania Nostra con el micromecenazgo porque nos sirve como una herramienta más para lo que se dedica a nuestra asociación, que es la defensa del patrimonio cultural y natural. Eh, bueno, la asociación es una asociación sin ánimo de lucro que se crea en el año 1976 y eh, bueno, que ha evolucionado mucho, al igual que ha evolucionado mucho también el concepto del patrimonio, y trabaja en estos tres eh, ámbitos. ¿no? ¿no? La participación social, la educación patrimonial y la divulgación. Eh, creemos, ellos piensan como profesionales que es mejor para nosotros y para la plataforma poner este nombre. Bueno, así lo hemos dejado. Estos son algunos de los proyectos que se han logrado con éxito, pero hay muchos otros proyectos que no llegan al éxito, y yo lo quiero decir. Es decir,. Eh, la diapositiva yo la había planteado de otra manera, solo que mi compañera María me dijo: No, 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 pues no es todos con éxito. Digo, pero bueno, habrá que contar la verdad. O sea, yo, no tenemos por qué mentir, no pasa nada. Hay algunos proyectos que alcanzan el éxito y otros que no lo alcanzan. Esto es una realidad social, porque detrás de todo esto yo creo que al final hay un problema de concienciación. Es decir, España es un gran país, nos pasamos la vida mirando a lo, de, lo bien que lo hacen los demás. Y dejamos de poner en valor lo bien que lo hacemos aquí y la cantidad de patrimonio que tenemos a lo largo por todos sitios, por donde quiera que vayas. Es que no hay pueblo que no tenga patrimonio. Solo que bueno, no hemos, eh, bueno, pues, pues ya llegará, ¿no? Es decir, que seamos positivos en eso, ¿no? Eso es lo que yo creo. Bueno, y este es el último proyecto del que os hablaba, que son nueve vecinos. Entonces, bueno, lo que quieren restaurar es ese retablo, que es de 1500 75, bueno, la verdad es que no sé no, no, no veo si se lee muy bien o no, pero os lo quería enseñar porque, bueno, tiene que rellenar una serie de campos, ¿no? Lógicamente, ¿no? Cuando tú, tú llegas a nosotros.. Bueno, cuando yo digo tú llegas a nosotros, ya no van a llegar a nosotros, porque nosotros, el problema, o por lo menos como nosotros lo hemos vivido desde nuestra asociación, es que, claro, no tenemos estructura alguna. Entonces, hay que dar un seguimiento a todos estos promotores, o sea, hay que, o sea, al principio la primera campaña era casi un día a día de ella, levantar el teléfono, ¿qué tal? Y ¿cuánto hemos recaudado? ¡17 euros, fenomenal, no decaiga el ánimo, no, pero claro, tú eso lo puedes mantener durante un tiempo, o sea, después de un mes y medio estás agotado, o sea, tienes otras muchas cosas que hacer en la actividad diaria de la asociación, no, total. Que entonces ahora con esta nueva, con esta nueva empresa, con esta nueva, eh, sí, con esta nueva empresa que, que se dedica a esto. Ellos son un poco los que se van a encargar de la comunicación y van a elegir también un poco los proyectos. ¿no? Y entonces, bueno, eh, rellenan esos campos y entonces aquí esto es la voz pura de los vecinos. ¿no? Y dicen, bueno, ¿quiénes somos? Y entonces dicen, somos un pequeño pueblo en el noroeste de la provincia de Burgos, un pueblo con nueve habitantes durante todo el año, que llega a más de 50 cuando las temperaturas son más benignas. Una comunidad muy unida, capaces de sortear las adversidades que supone ser tan pequeños. Suplimos la carencia de, de recursos con imaginación y buen humor. Si piensas en positivo, la vida funciona en positivo. Yo es que o sea, no, es, es decir la edad, no penséis que son gente jovencita de. O sea, es nada. Es que me parece admirable. O sea, que se hayan unido yo bueno, eh, nos hemos propuesto sacar adelante la restauración del retablo mayor de la iglesia de San Román, de nuestra iglesia un retablo de Juan de Esparza. ¿Qué supone el proyecto para nosotros? Un motivo más para unirnos, en este caso, en la recuperación de la mayor joya artística que posee nuestro pueblo. Y termino, ¿eh? que tampoco el orgullo de que lo disfruten nuestros mayores y lo hereden nuestros hijos, saber que nuestro patrimonio no, no desaparecerá por dejadez. El mecenazgo cultural, por un lado. Es una fuente de financiación de la cultura y también es una fuente de participación. Eh, por eso creemos que es muy importante, como ha dicho Bárbara también, el papel de los medios y el papel también de nosotros como promotores culturales para sensibilizar a la sociedad. De ahí que el trabajar, por ejemplo, en una ley de mecenazgo sea por un lado un instrumento para mejorar esos incentivos y también un instrumento para sensibilizar la cultura y que tenga presencia en los medios de comunicación y en la sociedad. Creemos que es una labor compartida.